vamos a traer entonces al gerente general del equipo de los atenienses de Manatí, al señor Pedro Hernández. Saludos y bienvenido a Me Gustan los Deportes junto a Baerga y sus amigos. Saludos a toda la fanaticada de Me Gustan los Deportes y la fanaticada del béisbol del Caribe. Pedro, hemos visto que has sido uno de los gerentes generales más activos en estos últimos meses, y de verdad que te felicito. Sé que están dando todo por el todo para que este equipo y el pueblo manatí pueda tener un gran equipo y su fanaticada pueda disfrutarlo. Sé que ahora mismo hiciste un movimiento con el dirigente a causa de que el boliche Ortiz no va a estar con ustedes. Trae un nuevo dirigente que ya estaba con el equipo. Cheo Molina, háblanos de ese movimiento primero que viste. Bueno, como ustedes saben, Héctor Boliche Ortiz estuvo con nosotros el año pasado, y pues por unas situaciones que él tuvo familiares, pues no pudo estar aquí para esta temporada. Él inclusive pues nos recomendó a Cheo, y Cheo se tal parte del staff el año pasado. Entre los dos hicieron una labor excelente y entendíamos que era una buena transición y que era el hombre indicado para tomar las riendas del equipo. Y entendemos que Cheo va a hacer ese trabajo que nosotros esperamos para seguir dando ese próximo paso en nuestro equipo, en nuestra organización. En nuestro segundo año, nuestra química ha sido una química excelente, los muchachos han hecho un trabajo espectacular y entendemos que con Cheo al mando va a seguir aportando para llevar al equipo donde queremos. Bueno, Pedro, sabemos que está podemos decir, ¿verdad?, que con esta pandemia todos ustedes están haciendo cosas que a lo mejor jamás y nunca pensaban que tenían que estar bregando con la situación. Nos gustaría, como hemos preguntado a casi todos los que vienen por aquí, gerentes y dueños, nos gustaría que de parte tuya, por lo menos en Manatí, nos dejaras saber cómo ha sido todo esto del protocolo desde que llegaron los muchachos hasta el momento de ahora. ¿Qué has hecho con el equipo para asegurarnos, verdad, que el contagio no se vaya a dar un brote ahí de contagio del COVID-19? ¿Y cómo tú crees que yendo hacia adelante, verdad, corriendo hacia adelante, cuando la temporada empiece, este protocolo que ustedes tienen allá al frente les va a trabajar? Bueno, nosotros, pues los muchachos que vienen de afuera, obviamente tenemos que seguir las reglas del gobierno. Todo se le ha pedido que se hagan el examen de la prueba molecular, que son las 72 horas antes de llegar, y para estar seguro que no tienen el COVID. Después que ellos lleguen, cuando las prácticas, pues se tiene que hacer pruebas antes de que el equipo comience a practicar. Y es todo para seguir manteniendo lo más saludable posible. Obviamente las recomendaciones, pues tener máscara en todo momento, hand sanitizer, alcohol, en el clubhouse de los atenienses de Manatí, estamos en pequeños grupos, porque obviamente no se puede tener tantas personas aglomeradas como estábamos acostumbrados antes. Yo entiendo que esto es una labor que es de todos, y si nosotros queremos que esto pueda dar, pues pueda salir bien, todos tenemos que poner de nuestra parte. Porque no solamente es la salud de cada uno de los jugadores, staff, personal, también cuando llegamos a nuestras casas es la salud de nuestra familia. Y entiendo que todos tenemos que poner de nuestra parte para poder mantenernos saludables. El protocolo, pues yo entiendo que con las pruebas cómo se van a hacer y de la manera que se van a hacer, entiendo que debemos seguir eso al pie de la letra. Los muchachos yo sé que van a cooperar. Y han estado cooperando con eso, y todos estamos tratando de remar para el mismo lado, porque todos queremos béisbol, y si todos queremos béisbol, pues tenemos que seguir las reglas que nos pone la liga y que nos pone el gobierno. Ha ganado campeonatos en Puerto Rico, ha hecho de todo como podemos decir nosotros en la liga profesional de Puerto Rico y también en el béisbol de la Grandes Ligas, y nos referimos
al jugador del cuadro, Irving Falú. Mi querido compadre, bienvenido a Me Gustan los Deportes junto a Baerga y sus amigos, caballete. No, saludos, mi gente. Saludos, Palillo, compadre, Baerga, a Pedro, el mejor gerente del mundo. A mí, ¿sabes? Estamos bendecidos, gracias a Dios, estamos saludables y lo más importante que, pues, de, a pesar de la pandemia, pues estamos haciendo lo nuestro para traer pan de cada día aquí a mi familia y poco a poco, ya tú sabes, las cosas que pasan en el mundo y no hay más nada que hacer que, pues, seguir adelante. Valga. Bueno, Falú, qué bueno que estás aquí con nosotros. Saludos a mi hermano, saludos. Estuvimos juntos en Mayagüez, juntos de Mayagüez, nos llegamos campeones y de verdad que qué bueno que estás con nosotros. Falú, ustedes el año pasado, me quito el sombrero por el gran trabajo que hicieron en medio de todas las circunstancias que tuvieron que pasar, entiende, no tenían luz, tenían que jugar todos los partidos temprano en la mañana. Si jugaban en Mayagüez otro día, tenían que a las 11 o a la 1, creo que eran los juegos. Está jugando, de verdad que, pero ustedes dejaron todo eso a un lado y ustedes se enfocaron y ustedes entraron a los playoffs en su primera temporada del equipo Manatí. Demostraron un carácter, una determinación diferente. ¿Quién fue el líder que lo inspiró a que todo esto surgiera? No, de verdad, una de las partes más de las de los que nos tuvieron bien, bien atentos fue Javier, el papá de Pedro. De verdad, le damos las gracias, de verdad, porque fue una temporada bien difícil. Empezaron los juegos a la 1, después cambiaron los juegos a las 10, a las 11, porque la noche, siempre los juegos se acababan a las 5 o 6 de la tarde y el sol bajaba. Y en verdad fue una cosa bien difícil, pero... Una de las prácticas de la temporada, me acuerdo que hubo un meeting y eso fue el clip del equipo, de que no haya muchos revoluces, muchas peleas, que nos mantengamos unidos, porque cuando tú estás unido, y lo aprendí de Javier Molina, en el clásico, que el líder tiene que ser todo el tiempo líder hasta el final, y es una de las cosas que he aprendido de Yadier y obtuve ese equipo, pues, bien unido, y eso es la parte que nos ayudó a alcanzar al propósito que era cualificar. Pedro, ahora que estás de gerente general con el equipo de Manatí, sabes la situación que el equipo vivió el año pasado. Uh-huh. Fue una situación que, nada, podemos aplaudirlo también, porque con lo que ustedes estaban pasando en Manatí, poder llegar en ese primer año y jugando de temprano, como nos dicen, el día, y llegar hasta la postemporada, es un paso bien, pero que bien grande. A lo mejor mucha gente, pues, no lo vio por concentrarse, lamentablemente, en lo negativo, que era jugando sin luz y sin fanaticada casi. Pero para este año, ¿cómo tú crees que todo eso, que ya tú has hablado con los muchachos que repiten, has hablado con todos los que vivieron la situación ahí, Cheo Molina también, que estuvo ahí también, cómo tú crees que este año la cosa va a ser diferente y te ha preparado a ti para entonces hacer cosas un poquito diferentes para que los muchachos estén todavía más cómodos que el año pasado? Bueno, yo, primero que nada, hay que darle, ¿sabes?, aplaudir los muchachos, aplaudir el staff, pues de la manera en que ellos tomaron la situación, tú sabes. Ellos nunca se quitaron, ellos siempre fueron todos los días a trabajar fuerte, a obtener ese gol que era, y nosotros entrar a esos playoffs. Y no, obviamente no es fácil tú tener un juego de noche y venir al otro día y te toca un juego en la mañana, pero eso demuestra carácter. Yo entiendo que nuestro equipo tiene mucho carácter, muchos jugadores veteranos y el complemento del jugador joven que hace un buen balance y una buena química. Y entiendo que eso pues los ayudó. Los muchachos, pues, obviamente ya es un año más, se conocen mejor, saben el estadio, saben el parque, como hemos visto, el municipio, pues, está tratando de poner de su parte para que entonces este año podamos jugar con las luces, y esperamos que así se pueda.
Pero nuestros muchachos, yo sé que ellos siempre están listos para darle el 100%. Nosotros lo que queremos es que ellos tengan la mejor experiencia posible. Y ellos siempre vienen todos los días a trabajar fuerte. Y muchachos como Irving, Centeno, Yadiel, pues el mismo Noel que estuvo el año pasado con nosotros, le dieron esa química a los muchachos y al equipo para poder seguir hacia adelante. Mael. Bueno, veo que el equipo, los veteranos ahí, Centeno, Irving, como tú estás hablando, entiende, pero llega otro joven que se llama, que me ha cargado de ir hablando, Matthew Lugo. Esa entrada de Matthew Lugo, Irving, ¿lo viste el año pasado? ¿Un poquito estuvo en la práctica o nunca se han conocido? ¿Cómo ves esa entrada de este muchacho joven a nuestra liga? No, ese muchacho es bien de los, ese es de muchachos de los míos, y este año va a ser mi combinación y espero que así sea, y le voy a enseñar muchas cosas que he aprendido del papahuicho y de muchos señores que yo he tenido, y de verdad que pues es un muchacho bien humilde, calladito, por lo menos que en el clubhouse se comportó de lo más bien. Y eso es un muchacho con mucho talento y mucho deseo de jugar y mucha hambre de jugar Grandes Ligas. Y yo creo que tiene muchas herramientas. No por los rounds ni nada de eso, pero tiene muchas herramientas que puede llegar muy lejos con el hambre que él tiene. Ahora pues voy a aprovechar a hacerte también una pregunta a ti, Irving. Estás pensando ya, ¿verdad?, que pues la temporada va a ser una demasiado de corta a lo que están acostumbrados ustedes. ¿Cuál tú crees que va a ser la clave de tu equipo de Manatí, que ya tú lo conoces bien, ustedes ya saben lo que pueden dar, unido a lo nuevo que trae el equipo, el roster? ¿Cuál tú crees que para ti sea la clave para bregar esta temporada, cuando podemos decir todas las entradas hay que jugar al 100%, hay que jugar una por una, no como antes, ¿verdad?, que tienes todavía un poquito de break en una temporada que era corta, pero no tan corta como esta? Lo más importante para mí es mantenernos unidos. Si estamos unidos, podemos vencer a cualquier cosa. Y la otra cosa es hacer las cosas pequeñas, no hacer de más. Y como pues no tenemos un bateador, ahora tenemos a Selmo, ¿viste? Tenemos a Selmo que pues la puede sacar, pero en esta liga no hay, en la trayectoria de la liga no hay muchos honrones. Y pues hay que mover los corredores, tocar. Y esa es la parte más esencial, y enseñarle a los novatos. A mí no me gusta usar la palabra novato, pero pues la palabra pues ayudarle a esos muchachos que cumplan también el deseo que tenemos nosotros los veteranos de ser campeón en cada equipo que vamos. Y eso para mí es lo más emocionante, llevar a un chamaquito que nunca ha jugado en una liga invernal para llegar a sus logros y sus metas, que es jugar Grandes Ligas. No, y eso es bueno, después, bueno. Bueno, baby, le podemos decir novatito, ¿verdad? Porque tú y yo disfrutamos eso en Mayagüez, caballo. No, pero viajábamos juntos, comíamos en church. Mucho me decía novato. Son cosas que... El McDonald's, te mataron toda esa liga. A mí no, tú sabes, esa palabra aprendí que a los muchachos no les gusta. Pues son unas cosas que a mí no me gusta, porque aquí estamos... todos iguales, somos peloteros todos iguales, somos hombres, y lo importante es que tenemos un uniforme. Y gracias a Dios que tú sabes que a la familia de Pedro y Javier, que han hecho lo imposible para estar este equipo en la liga invernal, de verdad que sí. Vaya. Pedro, he visto que, como te dije al principio, usted se está moviendo fuerte. Tal a Michael Mediavilla, lanzar. Trae a Eric Tavares, trae a Miles Hogan, trae a Tyler Herron. Ya tenemos cuatro lanzadores aquí que está trayendo, creo que trae unos cuantos más. Háblame de estos lanzadores que está trayendo. Sí, eso fue algo que nos identificamos desde temprano, que entendíamos que nos quedamos un poco cortos el año pasado cuando entramos a los playoffs. Teníamos que reforzar el cuerpo monticular. Y estos muchachos son muchachos con mucha experiencia. La mayoría de ellos jugaron 4 años de universidad, más ya llevan varios años a nivel profesional.
El caso de Michael Mediavilla, un muchacho que participó con la Universidad de Miami en el ACC, tiró en la Serie Mundial con la Universidad de Miami, zurdo de 6'5". Tenemos a Eddie Tavares, también fue un muchacho que jugó 4 años de universidad, es un derecho de 6'6 de estatura, 94 a 96 millas por hora. Tenemos a Pedro García, es otro de los lanzadores que está con el equipo. Otro muchacho también con el mismo profile de 4 años de universidad, tiró en la Serie Mundial, pero en la de la NIA World Series. Un muchacho que sería más del bullpen, es más recta, slider, mid-90s guy. También está Danny Marsh, que es otro de los refuerzos. Ese es outfield, switch hitter, que tuvo oportunidades de jugar para los Boston Red Sox en las menores, y tuvo en la Arizona Football League. Y ese muchacho, pues entendemos que es un muchacho que nos va a ayudar en el centro field. Y esas son varias de las piezas, pero el caso de Tyler, pues obviamente nosotros tenemos un equipo que tenemos bastantes jugadores jóvenes, y entendíamos que necesitábamos un brazo como el de Tyler, con la experiencia, que nos pueda iniciar, o se puede relevar corto, como puede relevar largo, y nos da esa flexibilidad para el dirigente de poderlo utilizar en diferentes posiciones. Y Tyler es un muchacho que lleva ya cerca de 8 años en la liga, que conoce la liga, que sabemos que va a ayudar a esos jugadores jóvenes que tenemos en el bullpen y en la rotación. Bueno, y esos nombres que tú estás mencionando ahí, es bueno escucharlo, porque el bullpen debe ser una pieza clave en estas temporadas cortas, como lo sabe Irving, porque cada juego que tú estás adelante, el octavo, la novena, hay que ganarlo, hay que buscar cómo ganarlo, porque lo vas a necesitar definitivamente. Así que esos nombres que han mencionado, es buenas noticias para este equipo de Manatí. Pedro y Irving, los dos, usted sabe que están viniendo los dueños por aquí, ya estuvo también el jefe de ustedes, y todos están diciendo no perdemos. Pues ahora usted tiene la oportunidad, cada uno de ustedes, de decirle a su fanaticada qué es lo que ustedes van a hacer en el terreno de juego para que ellos se sientan de que de verdad este equipo va a llegar lejos. Yo, tú, Irving. Yo, de mi parte, yo puedo decir que yo voy a dar el 100% como siempre. Ayudar a cada uno de mis compañeros a ser mejor cada día, aparte de en el terreno, pues afuera del terreno, que es lo más importante, que es una de las cosas que nos olvidamos, que ahí es que se va la carrera de uno. Y nada, seguir el día a día y seguir trabajando, porque aquí la pelota es día a día, aquí no, hasta el final no se sabe quién gana. Y de verdad que tenemos tremendo equipo. He hablado muchas veces con Pedro en esta semana. Yo sé que sí tenemos el talento, hay que ponerlo en práctica, y eso es todo. Dar el 100% cada uno, y eso es todo para mí. Al final del día, si perdemos o no ganamos, dimos el 100%. Dimos, exacto. O sea, de parte de los peloteros, ya usted escuchó, fanático de Manatí, de parte de los peloteros, van a jugar el 100%. Irving habló mucho de llevarse bien, tener buena relación, cada uno ser un equipo. Él sabe de esto, señor, él sabe la química, él la vivió en el Clásico Mundial, como lo dijo, lo viviste también cuando quedas campeón en Puerto Rico, la serie es el Caribe. Lo más importante siempre va a ser esa química. Así que de parte de los peloteros, ya saben, le van a dar el 100% y hacer todo lo posible de no perder los juegos ellos, sino que le ganen a ellos. Pedro. Bueno, de mi parte, anotar más cajera que el otro equipo. Una más. Yo quiero anotar una más que el otro equipo. Está buena, pero sabemos que la gerencia está dispuesta a hacer lo que haya que hacer, ¿verdad? No. Para que el equipo, y de casualidad pasará algo que no sabemos, ¿verdad? Que estas temporadas son bien raras. Ustedes, la gerencia está dispuesta de que, mire, esto es lo que hace falta, aquí va a estar, no se preocupe, sí, vamos a meter mano, y no sabemos porque pues, ustedes son una gente seria, de verdad, y quieren ganar. No, y eso es lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Fuera de ahí del pequeño relajo, pero es algo que nosotros hemos identificado y que entendemos que de la manera que construimos el equipo, le vamos a poner un buen espectáculo al fanático, ¿verdad?
con el favor de Dios, puedan haber fanáticos en el parque. Pero de no haber fanáticos en el parque, el espectáculo va a ser bueno por televisión. Pedro, no te me vayas a asustar ahora. Ahora que le está hablando a fanáticos, te vaya a cortar. No. Estoy aquí. Esa oportunidad de que los muchachos puedan estar también en televisión, los fanáticos van a poder disfrutar de eso y del desarrollo del equipo. Yo entiendo que con los ajustes que hemos hecho overall, como mencionó Irving, la plantilla en papel luce bien, y yo entiendo que con la química que nosotros tenemos y los ajustes nuevos que hay, tenemos una gran oportunidad para vernos en ese juego de campeonato este año. Bueno, pues ya lo saben, señores, nosotros aquí Me Gustan los Deportes y junto a Bahir y sus amigos le damos las gracias por estar aquí. Vamos a estar siempre pendientes de ustedes durante la temporada, porque sabemos que ustedes tienen que llegar al fanático, porque aunque acepten fanaticada en el parque, no va a ser mucha fanaticada la que va a poder entrar. Y pues la tecnología es lo que hay ahora, todo el mundo se deja llevar por lo que puede ver de ustedes, así que nosotros aquí vamos a hacer todo lo posible para que cuando Manatí necesite venir a decir algo a sus fanáticos, pues aquí están los micrófonos abiertos. Compadre, meta mano, usted sabe que se le quiere, buena suerte, y de verdad que nosotros aquí, olvídese, siempre empujando por ti hasta si estás jugando canica. Si no, es canica el juego, estamos ahí. Yo sé que tú tienes sangre mayagüezana, yo sé que no, ya viste, es que no se puede aquí, no se puede. No, vamos a hacer un cambio en 2 semanas, vamos a hacer un cambio aquí. Yo sé. Mami, pero usted sabe que de verdad lo que ustedes hicieron el año pasado, no lo olviden, fue algo que estoy seguro que les va a ayudar este año con la situación difícil, pero metan mano, porque jugar, tú sabes cómo es, jugar sprint training a esa hora para matarse no era fácil, así que nada, respeto a todo el equipo de Manatí, a todos los muchachos, y buena suerte este año. Gracias, Pedro, y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.